hoy es miércoles, tenemos nuestra primera sesión en el aula de laboratorio. Esta es un aula, finalmente. Entonces tenemos hoy física biológica y estamos en el tema de observación y medición. Hoy vamos a dedicarnos a medición. ¿Bien? Hoy el tema es medición. Miércoles 13 de septiembre, estamos en el laboratorio R005. Sistemas de medición. Para medición necesitamos sistemas. Un sistema es un algo que está conformado por varios entes interrelacionados entre sí de manera coherente. Si no es coherente, no es un sistema. En otras palabras, en México no existe un sistema educativo. No es coherente. Tenemos escuelas, según la Secretaría de Educación, pero no hay un sistema educativo. Dicen que tenemos un nuevo modelo educativo. Ok. Bueno. Medición. Ya hablamos antes de observación. Pero vimos que en la observación nuestros sentidos nos pueden engañar. ¿Sí? Nos podemos ilusionar. Podemos ser engañados en lo que vemos. También mencionamos cuando observamos una forma de poder verificar, saber si es veraz, verdad, verídico lo que estamos observando. Hay dos acciones que tenemos que realizar. La primera es medirlo, y para medir necesitamos contar, necesitamos números. Entonces necesitamos contar números, vamos a decir números, y necesitamos usar esos números para establecer un sistema de conteo, y eso sería el sistema de medición. De esto entonces también un sistema de medición, y para en este sistema de medición necesito una referencia, un origen. Así como los indios imaginaron el cero como el origen, también los mayas, pero el cero maya no trascendió, se perdió con la caída de la cultura maya antes de los europeos al continente. Bien, necesitamos una referencia y nuestra referencia es el cero. Del cero hacia, digamos, hacia un lado, tendríamos los números reales, positivos, y hacia el otro lado, opuesto, tendríamos los números reales, negativos. Entonces tenemos los números reales mayores que cero, y los números reales menores que cero, que son los números negativos. Puede ser hacia la derecha y hacia la izquierda, o podría ser hacia arriba y hacia abajo, donde tendríamos que la misma equivalencia. Los números reales positivos son mayores que cero y los números reales negativos son menores que cero. Entonces podemos tener este sistema para medir con una referencia. Esta es la referencia, que es el origen, para poder medir. Este es un punto de referencia y este es otro punto de referencia, el origen. Y esto me permitiría, por ejemplo, para saber dónde se encuentra el borrador sobre la candeleta del pizarrón, por ejemplo. ¿Sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. O podría ser los dos. Aquí entonces estamos hablando de una cantidad que medio empezamos a mencionar la clase pasada.
Hablamos de una primera cantidad que fue el tema de la clase pasada y hablamos históricamente de dónde, cómo concebimos y llegamos a usar esa cantidad. ¿Cuál fue esa cantidad? Entonces medimos cantidades. ¿Cuáles cantidades medimos? La primera que vimos, que es natural, estamos atrapados en ella, de hecho es el tiempo, ¿no? Vamos a representarlo con la letra T, de tiempo. Necesitamos un sistema de medición de tiempo. Necesitamos números para medir el tiempo. El número inicial para contarlo, le llamamos unidad. Con las unidades medimos las cantidades. Yo puedo medir un gis, dos gises, tres gises. ¿Cuál es la unidad? El gis. ¿Bien? ¿La unidad del tiempo cuál es? ¿Cuál? Ya les puse una referencia bibliográfica y mencionamos quiénes son. En el siglo XVIII se formó una institución en Francia que luego se hizo internacional para establecer un sistema formal, único, tal vez internacional, es decir, en todas las naciones, para medir todos igual, porque como mencionamos históricamente han variado las formas, las unidades con las que se mide. Mencionamos que los egipcios medían con codos y otras culturas, otras sociedades que convivieron con los egipcios, por ejemplo los hebreos, también tenemos evidencia de que también medían en codos otra cantidad, no estoy diciendo cuál. Mencionamos varias formas de medir el tiempo. Mencionamos el año, mencionamos el mes, mencionamos el día, mencionamos fracciones de día que definieron tanto los egipcios como los sumerios, que son las horas, e incluso llegamos a mencionar que Roger Bacon aquí tengo el dato, porque luego mi memoria es pésima. Memoria es de dónde lo escribí. Ya lo encontré, aquí está. Roger Bacon en 1267, en tiempo medido en años, ya medía el tiempo en lunas, horas, minutos, dijimos que son pedazos de horas, pedazos pequeños, minuta, y segundos, que serían los segundos pedazos, secundum, minute, secunda minuta, la segunda, los siguientes pedazos de las horas. Dijo 1267, Roger Bacon, filósofo matemático británico. Bien, bueno, y efectivamente ya en 1602, de hecho Galileo establece el primer instrumento para medir tiempos en el orden de segundos, debido a que él estudió el fenómeno de la oscilación del péndulo, que lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana, no, espero que mañana, si no mañana, sí la próxima semana. Bien, bueno, entonces, incluso un amigo suyo médico, de nombre Santorio, usó un péndulo al que llamaba pulsógium para medir el pulso de sus pacientes, el pulso cardíaco de sus pacientes. Galileo asumía que un péndulo siempre se movía igual. A él le llamó isocronismo, o sea, siempre el tiempo era el mismo. Vamos a ver más adelante si eso es cierto. ¿Bien? Bueno, entonces, la unidad de tiempo, precisamente, ya acordada por la Oficina Internacional que se dedica a medir y establecer los sistemas de medición, la Oficina Internacional de Medidas, pero también de otra cantidad que es el peso, no exactamente el peso, pero bueno, así se llama la Oficina Internacional. Y les dije, por favor, que la buscaban en internet, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, y que de ahí bajaban un folleto donde vienen todas las unidades. Las unidades para medir cantidades, las básicas son, ¿cuántas son? Son siete unidades básicas. Siete.
7. Déjame ver, si no puedo, las tengo. ¿Sí las anotaron ahí? Bueno, vamos a ver ahorita. De esas 7, vamos ahorita a mencionar 3. La primera es el tiempo. El tiempo, la unidad, es el segundo. Y ya hay una definición más útil, menos variable de lo que es un segundo. Su símbolo es S. Mencionamos ayer al final de la sesión que hay otra cantidad que también ahora estamos acostumbrados a medirla en sus propias unidades, pero antiguamente se medía el tiempo. La separación, por ejemplo, entre poblaciones o entre personas, se medía en horas o en días. No, pues tenemos que ir a visitar a tu abuelita. Sí, tenemos que ir al pueblo donde vive y está a 2 días de camino. A lo mejor estaba a 1 día a caballo. ¿Sí? Entonces, se medía el espacio, la dimensión no temporal, sino espacial. Se medía el tiempo. Bueno, formalmente lo que debemos medir cuando medimos el espacio es la longitud. Podríamos ponerle L. Y la unidad es el metro. M. ¿Bien? Eso lo encuentran en la información de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Estas son cantidades básicas o fundamentales. Hay una tercera muy importante cantidad básica o fundamental que nos permite medir lo que hay en el espacio. ¿Qué es lo que hay en el espacio? Cosas. Lo que caracteriza a las cosas es la cantidad de materia que las compone. Y la cantidad que medimos en la materia es la masa. M. La unidad es el kilogramo. Kg. Alguien diría, pero ¿por qué kilogramo? Me suena a otra cantidad diferente que no sea la básica, aparentemente. En un inicio no era la unidad básica el kilogramo. Estoy hablando de un inicio cuando se establece la Oficina de Pesas y Medidas en París, que eso es a raíz de la Revolución Francesa, cuando pasan dos cosas muy importantes cultural y filosóficamente. La primera, las sociedades estaban gobernadas principalmente por monarcas, reyes, ¿sí? Y se asumían como los que tenían el derecho a gobernar a las sociedades, a los pueblos, porque habían sido designados por la divinidad. Eran reyes por designio divino, incluso cuando los coronaban, en esa época los coronaba el obispo, en nombre del Papa, en Europa. ¿Sí? Eran coronados por los representantes del Papa en sus comunidades. Entonces se decían que eran gobernantes por derecho divino y que el mundo o su sociedad giraba alrededor de ellos. La Revolución Francesa es un movimiento humanista. Lo que está en el centro no es el rey ni el dios que puso al rey. Se pasa de sociedades teístas, teocráticas, son teocracias, están gobernadas con base en mandatos divinos, leyes divinas. ¿Sí? Lo que importa es la gente, la humanidad. Se establece el humanismo como centro filosófico para las sociedades. Y entonces lo que se pone en el centro es a la humanidad, por más que la humanidad, ¿dónde vive la humanidad? En la tierra. Y es por eso que los franceses plantean un sistema, ya no como era el caso de los británicos, en el cual la unidad más pequeña de longitud era la pulgada, porque era la longitud del pulgar del rey, o la yarda, que era la longitud de la punta de su nariz al extremo del dedo medio, eso era una yarda, o el pie, que era la longitud del pie del rey. Era un rey patón.
y mi pie mide, es más pequeño de lo que medía el pie, o el pie inglés, que son 30 centímetros en sistema actual. Sí, no, mi pie mide 27 y medio. Es una pulgada más pequeño que el pie real. Entonces se pasa a unidades que estarían basadas en cosas naturales, con las que se relaciona la humanidad. Así es como se asume el metro en tiempo de la Revolución Francesa como 1 entre 40 millones de partes de la circunferencia terrestre. El metro. Así se asumía entonces cuando se establece la oficina de medidas en Francia después de la Revolución. Esta fracción de la circunferencia terrestre, es decir, la Tierra se toma como la base para establecer una unidad de longitud natural. Esta cantidad la conocíamos desde el tiempo de los griegos, fue Eratóstenes quien midió a la Tierra en esta magnitud, 40 millones de metros. Bueno, en lugar de que sean 40 millones, podemos usar prefijos griegos para hablar de cantidades. Así, si esta es la unidad, estas serían 10 unidades o una decena. Sería una decena de unidades, si la unidad es el metro, una decena de unidades sería un decámetro. La unidad es el metro. Esto, que sería una centena de unidades métricas, una centena de metros, sería entonces un hectómetro, 100 metros, en griego. Y 1000 unidades de longitud, ¿cuánto sería? Un kilómetro. Podríamos hablar de decasegundos, hectosegundos, kilosegundos, nadie lo usa, pero podríamos hablar de múltiplos de unidad de tiempo. Y podríamos hablar de múltiplos de unidad de masa. Entonces, ¿cuánto es un kilogramo? 1000 gramos. Entonces la unidad habría sido el gramo. Sí, lo fue durante un tiempo. Actualmente, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas establece como la unidad de masa el kilogramo o 1000 gramos. ¿Bien? Nada más para establecer por qué este sí tiene prefijo griego y los demás no. Es un ajuste histórico, por cuestión práctica. ¿Bien? Pragmático es la decisión. Es pragmática. Bueno. ¿Qué más? Estas tres son tres de las unidades básicas. ¿Cuáles son las otras unidades básicas para medir y conocer el mundo? Con esta conocemos el intervalo entre eventos. Eso es el tiempo. El intervalo entre eventos, entre sucesos. Eso sería una buena definición de tiempo. Longitud. ¿Qué es la longitud? Es la magnitud del espacio entre un punto, puede ser un punto de referencia, ya lo rompí, y otro punto. Este punto, el punto de referencia, es el origen, y hasta acá tendría yo una longitud. ¿De cuántas unidades? No sé, necesitaría yo un metro, una muestra de metro, para poder establecer la magnitud de la longitud o el espacio que separa al punto que marqué en el pizarrón del origen. En esta, o en mi referencia, aquí tengo yo un instrumento que quizá me permita medir esa longitud. ¿Cuánto es un metro? Son desde este punto que sea mi origen, 10 marcas de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí sería un metro. Me sobraron 2 marcas. No hay problema. Siempre es bueno que sobre y no que falte. ¿Bien? Vamos a ver. ¿Cuánto mide
Si lo he querido hacer, no me sale. ¿Cuánto es? Un metro. Hay una pequeña diferencia. Hay un pequeño error. Podría ser más grande. Podría ser más pequeño. Quizás es otra cosa que vamos a ver hoy también. Entonces, entre este punto, vamos a llamarle X, y este punto de origen, hay una longitud igual a un metro. ¿Bien? Igual. Casi igual a un metro. De hecho, entonces puedo tener una longitud medida en esta, respecto a esta referencia, y a esto le puedo llamar ya también un sistema de referencia. La referencia, el punto de referencia es el origen, y el sistema son la relación del origen con las unidades que voy a usar para determinar el espacio, la cantidad que me interesa. Entonces tendría que un sistema de medición de longitudes. Un punto de referencia, una unidad y un soporte. En este caso el soporte es el pizarrón. Por otro lado, tengo que ubicar ese sistema de referencia espacial en el espacio. He determinado la magnitud de una cantidad, también le puedo llamar dimensión. Cantidad o dimensión. Tengo aquí entonces un sistema de referencia espacial de una dimensión o unidimensional, 1D. ¿Bien? Podría yo preguntarme también dónde se encuentra este punto, pero está en un espacio que no es una línea, un espacio unidimensional sí sería una línea. ¿Pero el pizarrón qué es? ¿Es una línea? No. ¿Se encuentra en un espacio que es el espacio del pizarrón? No importa, aún así respecto a esta referencia, ya puedo saber dónde está ese punto. Está ahí, a un metro de longitud. Separado por una longitud de un metro respecto a la referencia. Bueno. Ok. Hay otras cantidades que me permiten conocer mejor el universo, el mundo. Por ejemplo, yo sé que el Higgs está formado, esta mancha, este punto está formado por una mancha de Higgs, y el Higgs es un material. De hecho, puedo ver que esto es Higgs volador. Esto estaba, lo quité del pizarrón, bueno, me ha quitado el pizarrón. Pongo Higgs, quito Higgs. Pongo Higgs, quito Higgs. Se queda aquí. Y ahora está. ¿Dónde está? Está ahí, a una, separado por una longitud respecto a mi origen, en una línea recta, en una dimensión. Pero también está por debajo del origen. Podría yo decir que también tengo acá otra segunda dimensión. Pero además, ¿dónde está el Higgs? Acá, en mis pulmones. Está acá. O sea, está hacia ustedes respecto a el pizarrón. Sería entonces una tercera dimensión. Y quizá pudiera haber más. La dimensión desconocida. Es decir, finalmente los sistemas de medición del espacio a través de longitudes siempre van a usar el metro, finalmente, sea en la dimensión horizontal, en la dimensión vertical o en la dimensión adelante-atrás, vamos a decir, también horizontal. Pero esta es horizontal derecha-izquierda. Esta sería horizontal
adelante, atrás. Tengo tres dimensiones de longitud. Más, yo podría arbitrariamente poner otra dimensión de longitud hacia allá. Finalmente, aquí está. Es una, un sistema de una dimensión ubicada en esta mano. Me permite medir el espacio, entonces. La masa que me permite medir, la cantidad de materia que hay en este gis, que yo supondría que podría ser mayor la cantidad en este que en este. Y quizás sería mayor que la que está en los puntitos o en el polvo que estaba flotando aquí. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo mido? ¿Cuál es la cantidad que debo medir? La cantidad de materia, o de masa. La masa es la cantidad de materia. Y entonces la debería de medir en kilogramos. ¿Será? Tal vez. A lo mejor, si tengo este punto aquí, este otro punto, vamos a poner aquí el punto X1 y acá el punto X2. ¿Dónde se encuentra el punto X2 respecto al origen? ¿Dónde se encuentra? En menos de un metro, en una décima parte de un metro, a menos de una décima parte de un metro. Bueno, así como tenemos los múltiplos de metro, puedo tener los pedazos más pequeños que el metro y tengo entonces los submúltiplos del metro. La décima parte de un metro sería entonces un decímetro. Esto es igual a 1 entre 10 partes, un metro en 10 partes. Un metro dividido en 100 partes, ¿qué es? Un centímetro. Un metro dividido en 1000 partes, un milímetro. Un metro dividido en una madre. Ok. Después de este comentario medio prosaico, esto fue para que se despierten, están dormidos allá atrás. Bien. Hay, sin embargo, en la naturaleza otros fenómenos que no determinamos ni a través del tiempo, ni a través de la longitud, ni a través de la masa. Es por eso que se han tenido que establecer otras unidades. ¿Cuáles son? Las derivadas. No, otras básicas. Para otros tipos de fenómenos que no son necesariamente espaciales. Temperatura. Temperatura. ¿La unidad de temperatura cuál es? Newton. No, de temperatura. No, es que está hablando. Es que mencionó por ahí fuerza y otras, y esas no son cantidades básicas o fundamentales. Las cantidades básicas o fundamentales miden fenómenos de naturaleza con una sola cantidad, y no hay una cantidad previa que nos permita llegar a esa que estamos mencionando. El Newton no es una cantidad básica. Y ahorita vamos a ver por qué, vamos a tratar de entender por qué. La temperatura sí, bueno, la temperatura es una cantidad sí. La que mide una cosa rara. Luego lo vamos a ver, energía, pero ¿qué es energía? Es otra cosa rara. ¿Sí? Vamos a ir poco a poco llegando a eso, por eso no las mencioné yo esas cantidades ahorita, porque se desprenden cognitivamente y experimentalmente o experiencialmente de estas tres fundamentales básicas. No solamente son básicas, sino que son fundamentales estas. A partir de conocer estas, hemos podido conocer otras básicas y otras que no son básicas, sino que se derivan de estas y de otras. Les llamamos derivadas. No tiene que ver con el concepto de diferencial matemática directamente. Es derivada cognitivamente, vamos a decir. Entonces, otra cantidad básica es la temperatura. Vamos a poner las sacanas para recordarlas, aunque no las vamos a revisar ahorita. La temperatura, voy a ponerle T para ahorrar tiempo y X. La representamos con T mayúscula, a diferencia del tiempo, que es T minúscula. ¿Cuál es la unidad? Kelvin. Kelvin nada más, sin la palabra grado. Y sin la bolita. Para distinguirlo de otras. Así como de longitud mencioné la yarda, el pie,
hay otras, históricamente ha habido otros sistemas de unidades para medir estas cantidades también. Otras escalas le llamamos, la escala centígrada, la escala o Celsius, la escala Fahrenheit, ¿sí? También título de una novela de ciencia ficción. Otra cantidad básica. ¿Altura? ¿Eh? ¿Altura? No, la altura la medimos en sitio. Corriente eléctrica. Aunque sea fina, sigue siendo corriente. El amper. El símbolo que normalmente usamos para corriente es la I mayúscula latina. Y la unidad es el amper. Por favor, no lo hagan como los españoles, no es el amperio. Es el ampere, o amper, o ampere, por Jean-Marie Ampère, físico francés. Hay otra. Cantidad de sustancia. Mole. O mol. Mole o mol. Es lo mismo. Cantidad de sustancia. Y se representa con la M, con mole. Y la última sería la candela. Intensidad luminosa. Bien. Las vamos a ver más adelante. De hecho, las candelas las vamos a ver. Las vamos a ver. Si no, no serían candelas. ¿Bien? Bueno. Ok. Ah, corriente eléctrica. ¿Sí son esas? ¿Me faltó alguna? No. Si me faltó alguna, aquí está la información en el BIPM. ¿Bien? Y si me faltó alguna es por mi Alzheimer. Bueno, ok. Entonces, vamos rápidamente. Esas son las cantidades, dijimos, básicas. Y a estas tres, además, vamos a decir fundamentales, además de básicas. ¿Por qué estas son las básicas y otras, como las que mencionaban por allá, Newton, que es unidad, no es cantidad, no son básicas? Porque de la combinación fenomenológica de las cantidades básicas salen nuevas cantidades que nos permiten conocer mejor el universo. Son con las cantidades derivadas. Por ejemplo, en el espacio. Cuando tengo un sistema unidimensional, solamente estoy midiendo una longitud en un espacio unidimensional. Puedo ubicar cualquier punto que se encuentre aquí con este sistema de unidades espaciales, en este sistema de referencia. Pero si el punto está acá, vamos a decir acá, no me sirve este sistema de referencia, porque ya estoy en otra dimensión. En todo caso, necesitaría yo medir hasta aquí, de este cero del origen hacia abajo, y entonces voy por mi sistema, por mi herramienta de medición de longitudes, pero en lugar de medir horizontal, voy a medir a 90 grados. Es importante, este es un ángulo de 90 grados. Juan, ¿en dónde se encuentra este punto? ¡Ay, ay, estoy muy preciso! 1, 2, 3, 4. 4 fracciones decimales de un metro. Podemos establecer un sistema que le debemos a René Descartes, otro matemático francés. Él es el que nos establece que podemos usar los sistemas de unidades en un sistema con dos unidades, un sistema bidimensional, separados por 90 grados cada dimensión, y tenemos ahora entonces una longitud horizontal y una longitud vertical. Puedo entonces hacer una relación matemática L por L, y entonces voy a tener L cuadrada. L cuadrada me da una nueva cantidad, área o superficie. ¿La unidad cuál es? Pues si la unidad de L
es el metro, un metro horizontal y un metro vertical, la unidad de área es el metro cuadrado. Bueno, si tengo además una dimensión a 90 grados de estas dos, perpendicular, 90 grados perpendicular, perpendicular, tengo ahora entonces un sistema 3D. El 3D no es nuevo, lo inventaron los franceses. No sé quién inventó, pero bueno. Es un espacio tridimensional que sería como multiplicar tres longitudes, L por L por L, sería entonces L cúbica. Y L cúbica, ¿qué es igual? Volumen. ¿Cuál es la unidad de volumen? El metro cúbico. ¿Bien? Ok. Esa es la unidad de volumen. Todas son derivadas de la cantidad fundamental básica de la longitud. ¿Bien? Es el producto de tres longitudes, no la suma. Por eso es metro cúbico, si no sería 3M. Y esos hacen cintas adhesivas. 3M. ¿Sí? Esta sería una fábrica de chocolates, M&M. Okay. Bueno, ok. Entonces, de esa manera podemos ubicar cosas en espacios unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Y hay quienes suponen que podríamos establecer otra dimensión a 90 grados de estas tres. ¿Eh? Matemáticamente se puede, sería L a la cuarta. Es más, puede ser L a la N dimensiones. Muy buena pregunta. Si alguien viviera en un espacio unidimensional, no podría decir dónde es adelante y dónde es atrás. Pero no conocería ni derecha ni izquierda. Está atrapado en una dimensión. Un ser que fuera plano, más que mucha gente que yo conozco, que fuera plano, podría decir lo que es adelante y atrás, derecha e izquierda, pero no sabría que existe arriba y abajo. Podría imaginarlo, pero no puede interactuar con ello. Está atrapado en dos dimensiones. Nosotros somos seres atrapados en tres dimensiones. Podemos decir dónde es adelante, dónde es atrás, dónde es derecha, dónde es izquierda, dónde es arriba, dónde es abajo, pero no podemos decir dónde es el positivo y el negativo de la cuarta dimensión. Podemos hacer modelos matemáticos, alfanuméricos de un espacio tetradimensional, pero no podemos hacer representaciones gráficas de un espacio tetradimensional. Sí podemos hacer representaciones, pero trucando las definiciones cartianas. Descartes establece que cada dimensión espacial tiene que estar separada a 90 grados de la anterior. ¿Sí? O de la siguiente, vamos a decir. Yo puedo representar perfectamente una línea recta, bueno, no tan perfectamente, ¿verdad? Un plano en el pizarrón. ¿Puedo representar la tercera dimensión en el pizarrón? ¿El cubo? No como el cubo real, verdadero, pero sí perdiendo una de las características, el cubo verdadero. Estos están a 90 grados, pero la tercera dimensión ya no está a 90 grados, la puedo representar ya a 45 grados. Bueno, puedo hacer una representación tridimensional de un espacio tetradimensional y se hace embebiendo un cubo adentro de otro cubo en ángulos de 45 grados. Lo pueden hacer con palitos, por ejemplo. Sí se puede representar, pero es una representación tridimensional de un espacio tetradimensional, como esta es una representación bidimensional de un espacio tridimensional.
Esto no es un espacio tridimensional. Es una representación bidimensional de un espacio tridimensional. Para mostrarles un espacio tridimensional necesito tener un cubo aquí. ¿Sí? Okay. Y para terminar esta introducción a la actividad que van a hacer ustedes, vimos entonces que existen las cantidades derivadas, que son, por ejemplo, cuando combino varias longitudes, surgen cantidades derivadas que se llaman área y volumen. Pero también puedo yo quizá, y es aquí donde en el siglo XX se desarrolla otro concepto de dimensión, de una cuarta dimensión, y entonces nos podemos dar cuenta que sí vivimos en una cuarta dimensión. En un espacio de cuatro dimensiones, no de tres. Si consideramos a cada cantidad, a cada longitud de estas, una dimensión. Una longitud es una dimensión. Una segunda longitud es una, que es combinada con la primera, es una, un sistema de dos dimensiones. Una tercera longitud relacionada con estas otras dos nos da un sistema de tres dimensiones, están relacionadas. Lo que suceda, sucede en una, en dos o en tres dimensiones. Vamos a ver. El polvo de X se mueve en tres dimensiones y el borrador mismo se mueve en tres dimensiones. Puede cambiar de posición, este no tiene imán, a lo largo de una dimensión, puede cambiar de posición a lo largo de dos dimensiones, puede cambiar de posición en tres dimensiones, pero también puede cambiar de posición comienza el origen y en el tiempo no sé cuál empieza a cambiar de posición. El movimiento es un fenómeno en al menos dos dimensiones, una espacial de longitud y otra temporal. Entonces podemos tener aquí lo que vimos fue un fenómeno bidimensional. Una dimensión espacial, una D, pero espacial, y una dimensión temporal. Y eso entonces me relaciona dos cantidades fundamentales. Longitud y tiempo en minúscula. Y esta, solo que la relación no es multiplicativa. La relación es proporcional en un cociente. Y este cociente o relación de estas dos cantidades, de esta manera, me da una nueva cantidad derivada. ¿Cómo se llama? Tiene unos nombres que debemos usar con cuidado, vamos a ver después por qué, que son velocidad o rapidez. La velocidad y la rapidez, que de hecho son diferentes, son parecidas, no son iguales. Son dos cantidades derivadas de la relación longitud-tiempo. Podríamos incluso pensar en la velocidad en dos dimensiones o en tres dimensiones. ¿Cómo? Relacionando el cambio de área, donde está el área acá, cambio de área entre el tiempo, me va a dar también una velocidad. Velocidad, normalmente la ponemos con la letra B. Rapidez, a veces como R. ¿Sí? Okay. O puedo yo también relacionar el volumen en función del tiempo, y también me daría una velocidad. Y de hecho, estas son cosas que realmente suceden. Son fenómenos físicos. Cambio de volumen en función del tiempo. Lo vamos a ver más adelante. El cambio de área es curioso, casi no lo vemos. Pero sí sería importante verlo porque tiene gran relevancia biológica. ¿Bien? O sea, esta es una cantidad derivada de gran importancia biológica y luego los biólogos ni siquiera lo saben. ¿Bien? Ok. Bien. Si yo puedo relacionar longitud con longitud, longitud con tiempo, ¿no podría relacionar masa con longitud, masa con tiempo, masa con área, masa con volumen? Sí, sí lo puedo hacer. Y en particular,
lo voy a poner para allá para que se vea en el registro videográfico. La relación volumen, no, al revés. Más bien recíproca. La relación masa entre volumen me da u otra cantidad derivada. Densidad. También muy importante. ¿Cuál? Densidad. Densidad. Ah, la representamos normalmente con la letra rojo. Densidad. ¿Sí? Y es precisamente lo que van a... Para poder entender mejor esto, asimilarlo mejor, aprenderlo, no solamente aprenderlo, hacerlo de uno mismo, que lo hagan de ustedes esta información. Para aprender hay que hacer. Las cosas se aprenden cuando se hacen. ¿Alguno de ustedes sabe nadar? Sí. ¿Saben andar en bicicleta? Sí. ¿Cómo aprendieron a andar en bicicleta? ¿Les dieron un libro para que leyeran? ¿Ya leyeron el libro? ¿Ahora súbanse a la bicicleta? O más peligroso, vamos a aprender a nadar. Les doy un libro de cómo nadar. Lo leen y los echo al agua. Así me hicieron, no, peor me hicieron en el ejército. Cuando tenía yo 8 años. En el deportivo del Estado Mayor Presidencial. Me invitó un amigo. Yo creo que me quería matar el desgraciado. ¡Ay, vamos! Sí, sí, fui. Yo no sabía nadar. Nos pararon en la orilla de la alberca y van todos para el agua. ¿Qué no la marco? Salí chillando. Lo confieso. Tenía yo 8 años. Aprendí a no ahogarme años después, cuando tenía yo 13. Me aventé a una alberca y medio floté como pude. Cuando finalmente entré al grupo al curso de buceo, ahí me dijeron: Raúl, no sabes nadar. Te vamos a enseñar. Y fue, efectivamente, dos de mis alumnos fueron los que me enseñaron a nadar. Eran mis alumnos en química orgánica. Yo fui su alumno en buceo. ¿Sí? Entonces les debo la vida. Ok. Entonces, se aprende haciendo, con la ayuda de alguien que sepa. Bueno, yo creo que sé, y si no, echando a perder se aprende. Tengo 30 años, 34 años aquí donde estoy haciendo lo mismo. No, diferente. Ok, si estoy haciendo lo mismo, estaría yo fregado. Estoy fregado en otras cosas, pero no en eso. Bien. Vamos a hacer mediciones de esto, pero además vamos a hacer algunas... Vamos a ver cómo debo medir, cómo sí, cómo no, o cómo puedo considerar si estoy haciendo una medición adecuada. Para eso debo establecer lo que es el concepto de, y lo voy a poner allá, ya me estoy con la pizarra, de error. El error ahí va a ser en la gramática, voy a poner tres R's. Error sí tiene tres R's, pero dos aquí y una acá. El error, ¿qué es el error? Es la diferencia entre la magnitud real, cualquiera que sea la magnitud o cantidad que estoy midiendo, del fenómeno o del objeto, y el número que yo tengo cuando hago la medición. Ese es el error. Por ejemplo, no debo usar esto para medir longitudes más pequeñas de un décimo de metro. No puedo saber dónde está. Sé que no llega a un decímetro su posición. Necesitaré yo una escala diferente, quizá en el orden de centímetros. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando digo que esto mide un metro de aquí a acá, mide un metro, pero, ¿cuál es la longitud más corta que puedo medir con este instrumento? Décimos de metro, decímetros. O sea, la décima parte del metro. No puedo medir centímetros. Entonces, esto puedo decir que tiene una longitud de un metro, pero como hay una pequeña diferencia, esa diferencia está en el intervalo de la primera fracción. Entonces digo que esto mide un metro, pero tengo que escribirlo con una corrección. 1 más menos... O sea, quizá está un poco más para allá, un poco más hacia la izquierda, un poco más a la derecha, a la izquierda. 0.1, porque es la fracción más pequeña que tengo aquí medible, metros. Siempre debo poner eso.
Si mi sistema de medición o regla fuera de centímetros, tendría que ponerle aquí otro 0.01. Es un error inherente al instrumento de medición. Y siempre está el error en la última fracción o el último magnitud del instrumento de medición. ¿Bien? Por ejemplo, cuando uno adquiere un flexómetro, ¿por qué se llama flexómetro? Porque es flexible. Es un instrumento de medición, una regla flexible. Esta tiene, además del sistema inglés, tiene el sistema internacional, sistema métrico internacional, le llaman algunos. Y puedo medir cuánto es lo más pequeño que puedo medir. Tengo aquí un metro, un decímetro, un centímetro y un milímetro. Aquí mi error es de más o menos 0.001 metros. ¿Bien? Entonces, esa es... error. Es la diferencia... Es una definición bastante útil porque nos permite entender lo que es el error de manera bastante aproximada y poco errónea. Es la diferencia entre la dimensión real del objeto y la dimensión medida, el número que yo obtengo cuando mido. Diferencia entre la dimensión real de la cantidad y la medida, la que yo mido. Ok, bien. Van ustedes entonces a medir, les dieron varios materiales, les dieron vasos de precipitados, les dieron matraces Erlenmeyer, les dieron probetas, les dieron matraces volumétricos. De hecho, se llaman volumétricos porque son los que se deben usar para medir volúmenes. Estos otros tres no. O tal vez sí. ¿De qué depende? Del error. Mientras más grande es el error en la medición, menos apropiado es el instrumento para medir esa magnitud, esa cantidad. Para medir longitudes, de hecho, les dieron un instrumento mejor que este flexómetro. Porque este instrumento les permite medir décimas de milímetro o milésima, o 10 milésimas de metro. Ahorita les digo cómo se usa. ¿Bien? Ok. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a medir con este, se llama vernier, con el vernier van a medir las dimensiones del vaso de precipitados y del cilindro de la probeta. ¿Sí? Las dimensiones, la longitud, el diámetro externo, el diámetro interno, etc. Van a anotar todos esos datos. También tal vez del matraz Erlenmeyer. Del matraz volumétrico no tiene mucho sentido. ¿Bien? Ahora, con el matraz, al revés, con el vaso de precipitados, con el matraz Erlenmeyer y con la probeta, van a medir volúmenes de 50 milésimas de litro, mililitros. No van a usar el metro cúbico, van a usar una otra unidad que es el litro, de agua y de etanol. ¿Bien? 50 mililitros de etanol. Primero con el vaso de precipitados, luego con el matraz Erlenmeyer y luego con la probeta graduada. Después de que lo midan en cada uno de estos tres, lo pasan al volumétrico y ven si coincide su medición con la marca del volumétrico. Eso les va a dar una idea del error. ¿De qué tan bueno es el instrumento de medición? ¿Qué tan apropiado es? Además, hay un error que es por parte del medido, de la persona que mide. El experimentador también comete error, que depende incluso de cómo percibe las marcas, el sistema de medición. ¿Cómo lo veo? Es error experimental. Error del experimentador dentro del error experimental. El error experimental está constituido por el error del experimentador, el error de la escala y el error del instrumento y otros errores.
¿Bien? Ahorita vamos a terminar haciendo un ejercicio para ese. Una vez que midan eso, van a medir la masa de los 50 mililitros del etanol y del agua. ¿Sí? ¿Cómo le hacen? Les dieron una balanza. Una balanza granataria se llama. Es una balanza que utiliza el equilibrio mecánico. Eso lo vamos a ver después. Con eso van a medir la masa de los 50 mililitros de cada líquido. Y entonces van a poder hacer esto. Van a poder obtener la densidad del etanol y del agua. ¿Por qué? Conocen la masa y conocen el volumen. ¿Bien? Ok. Y finalmente van a comparar esas mediciones. Se van a tener cantidades fundamentales y cantidades derivadas. Y para ver otro tipo de error, voy a pedir un voluntario. Otro error que surge cuando medimos. Y depende del contexto natural de la medición, del fenómeno mismo. Necesito un voluntario que quepa en la mesa, acostado. A ver, vamos a esa mesa. La mesa mide 2 metros con 1 centímetro, 201 centímetros. 201, ¿no tenemos aquí jugadores de básquetbol? Bueno, entonces cualquiera de ustedes, acá ya sale un voluntario. Qué bueno, vamos a hacer espacio aquí. Vamos a medirlo en su longitud. Primero acá, vamos a medirte en tu longitud vertical. ¿Te llamas? Caleb. ¿Cómo? Caleb. Caleb. Caleb, te vamos a medir en tu longitud vertical primero del piso a esta ménsula o tóntula, no sé. Pégate bien a la pared, ahí estás bien. Para poder saber que está en el plano del pizarrón. ¿Ahí estás? Ok. Ahí está la marca. Vamos a poner a marcarla un poco mejor. Ahí está. Esta es tu longitud vertical. Hasta aquí. Ayúdame a determinar con el flexómetro tu longitud vertical. Desde lo abajo del piso. Completamente vertical. Y anoten. Caleb. Hago acá. Ya quedó. Caleb vertical mide, según el flexómetro, vamos a poner en centímetros, 179.5 más menos 1 centímetros. ¿Sí? Ok. Así mide vertical. Me van a ayudar a medirlo horizontal. Súbete a la mesa y como si estuvieras parado, pero horizontalmente. De pie. ¿Sí estás de pie horizontal? A ver, ahí estás bien. Ahí estás bien. Yo ya me junté la greña. ¿Estás un poco más para acá? ¿Cómo estás? Ahí estás. A ver, ayúdame. Este es el piso. Ponemos una marca con el gis sobre la mesa, que es negra, afortunadamente. Aquí estás. ¿Bien? Y sin que lo separes de ahí, vamos a usar esta otra ménsula para medir. Déjame quitar, peinarte de raya en medio. ¿Bien? Ahí estás. Y espero que no quedes con canas como yo. Ya estás. Puedes bajar. Aquí está la marca. Bien. Vamos a medir ahora con el flexómetro. Ponlo de aquí. Ahí está. Perfecto. Hasta acá. Anoten. Ah, caray. Caleb. Horizontal. 184.5
más o menos un centímetro. Hay una diferencia entre las dos mediciones. Ninguna medición de ninguna cantidad o magnitud tiene sentido alguno si no consideramos los errores en las mediciones. Comiencen a trabajar.